Hola, mi nombre es Marcayán Montes y hoy abordaremos el tema de la televisión basura. Y para ello entrevistaré a mi amigo Brian Jamanca de la Universidad Pontificia Universidad Católica. Hola, Brian. Hola, Mar. Brian, quisiera hacerte un par de preguntas. Sí, dime, no. Quisiera hablar sobre la televisión basura. ¿De qué trata o a qué consideras televisión basura? A ver, televisión basura ya se asomaba en los 90 con los programas como Trampolín a la Fama y Laura Bozzo, que en su momento fue bien, bien manoseado el tema. Mira, ahora que tocas el tema de Laura Bozzo, ¿me podrías explicar por qué ese programa tuvo tanto éxito en ese tiempo? ¿Y a qué consistía? ¿Por qué lo consideran televisión basura? A ver, Laura Bozzo fue en su tiempo fue bien manoseado porque estuvo involucrado directamente con los funcionarios de aquel entonces, Alberto Fujimori y Vladimiro O Montesinos. sea, con el presidente en ese Ajá, tiempo. exactamente, con el presidente. Incluso hay un reportaje en la plataforma de YouTube en la que sale cuando están tramando y planeando qué es lo que se debe mostrar en el programa de la señora Laura Bozzo. Y entonces, por eso se considera una televisión basura, porque justamente ese programa estaba manipulado por los funcionarios y mostraba solo lo que el presidente quería que se muestre. O sea, lo que el presidente quería que la gente esté con él, por decir. O sea, era un medio, una forma de manipular a la gente. Y además ese programa también se utilizaba muchas veces como cortina de humo para tapar algunos actos ilícitos que se daban en aquella gestión. O sea, tú me estás hablando de programas armados, por decir. Sí, actualmente también se vive casi el mismo ámbito, pero en menor magnitud porque no se involucra a presidentes. ¿Cómo qué programas Por se han hecho ejemplo, de? ahora tenemos en el Canal 2 que tenemos como esos programas armados. En el 2 tenemos a Amor Amor, que gracias a Dios fue censurado. En el 4 tenemos a Esto es Guerra, que dicho sea de paso, en algún momento fue multado por mostrar imágenes obscenas. Y en el Canal 9 tenemos a Combate, que también es muy controversial, ya que muchos de sus participantes se ven afectados por lo que en realidad el gerente del canal quiere mostrar para ganar un poco de rating. O sea, tratan de manipularlos a los protagonistas de estos programas para que llamen la atención de los televidentes, por decirlo. Sí, exactamente, porque la industria de la televisión está basada a base de publicidad y de rating. Claro, genera más renta, ¿no? Además, tenemos un caso trágico y lamentable en el que, menos mal, fue cerrado el programa de El Valor de la Verdad, que Sí, recuerdo bien, era sí. conducido por el controversial periodista Beto Ortiz, en la cual la primera participante fue y prácticamente a mantel abierto dijo todas las cosas íntimas que tenía y privadas con su pareja, familiares, asuntos familiares, laborales, amorosos y todo. Y a la semana siguiente nos enteramos la lamentable noticia de que había sido asesinada por su actual pareja, debido a que habían llegado a un acuerdo al finalizar el programa y a repartirse el dinero, pero pasado el tiempo no se repartieron nada. En conclusión, ¿estás de acuerdo o estás en desacuerdo con la televisión basura? A ver, es de acuerdo a qué punto de vista lo ves. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo con esos programas, esos realities que se presentan en la televisión peruana, que se muestren a los niños y o adolescentes de hoy en día, ¿no? Porque esos programas muestran a veces muchas cosas obscenas, a veces pasa a ser a un toque vulgar. Y por eso creo que eso atrofia más aún el cerebro de los niños y adolescentes. Pero por otro lado, estoy completamente de acuerdo en que se muestren esos programas, porque así de alguna u otra manera las amas de casa o Claro. los padres de familia que vuelven de trabajar se sienten un rato, conversen, se relajen, liberen un poco de tensión viendo esos programas. Creo que en cuanto al manejo de los niños, se debería manejar un horario
prudentes, no que vean todo el programa, sino una fracción del programa, para liberar tensión, porque dicho sea de paso, los niños también tienen algún tipo de estrés y sería recomendable que se desestresen viendo este programa. Pero cerrando todo eso, yo te pregunto a ti, ¿tú estás de acuerdo con eso? O sea, con la misma televisión, o sea, con los mismos programas que estaban, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo? Sí, pero no a la vez, porque, o sea, siento que se le da mucha importancia al programa, porque, o sea, el programa, digamos, da hoy por la tarde, que tiene 2 o 3 horas de duración, creo. Pero ya no debería pasar a más, o sea, me refiero a que ya no debería pasar al día siguiente y que en la mañana se muestren de nuevo los programas. O sea, que sea una noticia al día siguiente. Claro, o sea, porque eso es lo que pasa hoy. Al día siguiente se muestran el amor, el desamor, que se golpeó, que se cayó, que le puso los cuernos y todo eso. Y creo que eso no nos importa y no ayuda, no nos ayuda como sociedad. Y en esa parte, creo que nosotros los televidentes le damos mucha importancia a esos realities. Y creo que por esa parte yo estoy un poco en desacuerdo. Bueno, o sea, tú dices que si el reality dura 2 horas, ya que se quede ahí, que se quede en sus 2 horas y que no sea noticia el día siguiente. Claro. Porque, claro, ¿no? La noticia tiene que abarcar. Porque hay muchas otras cosas acá que pasan en nuestro territorio que son de más importancia, como por ejemplo los desastres naturales que han pasado en las provincias del sur, lo que está pasando en Puno. Y ¿por qué no mostrar ahora las propuestas de los candidatos ahora que ya estamos en toda esta franja electoral? Y creo que eso es un poco más productivo que volver a mostrar los amores y desamores de los personajes de estos reales. Claro, tiene mucha razón. Bueno, Brian, gracias por esta entrevista. Muchas gracias. No te preocupes, gracias. Hola, mi nombre es Marcayán Montes y hoy abordaremos el tema de la televisión basura. Y para ello entrevistaré a mi amigo Brian Jamanca de la Universidad Pontificia Universidad Católica. Hola, Brian. Hola, Mar. Brian, quisiera hacerte un par de preguntas. Sí, dime, no. Quisiera hablar sobre la televisión basura. ¿De qué trata o a qué consideras televisión basura? A ver, televisión basura ya se asomaba en los 90 con los programas como Trampolín a la Fama y Laura Bozzo, que en su momento fue bien, bien manoseado el tema. Ah, mira, ahora que tocas el tema de Laura Bozzo, ¿me podrías explicar por qué ese programa tuvo tanto éxito en ese tiempo? ¿Y a qué consistía? ¿Y por qué lo consideran televisión basura? A ver, Laura Bozzo fue en su tiempo fue bien manoseado porque estuvo involucrado directamente con los funcionarios de aquel entonces, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. O sea, con el presidente. Ajá, exactamente, con el presidente. Incluso hay un reportaje en la plataforma de YouTube en la que sale cuando están tramando y planeando qué es lo que se debe mostrar en el programa de la señora Laura Bozzo. Y entonces, por eso se considera una televisión basura, porque justamente ese programa estaba manipulado por los funcionarios y mostraba solo lo que el presidente quería que se muestre. O sea, lo que el presidente quería que la gente esté con él, por decirlo. Uh-huh. O sea, era un medio, una forma de manipular a la gente. Y además ese programa también se utilizaba muchas veces como cortina de humo para tapar algunos actos ilícitos que se daban en aquella gestión. O sea, tú me estás hablando de programas armados, por ejemplo. Sí, actualmente también se vive casi el mismo ámbito, pero en menor magnitud porque no se involucran a presidentes. ¿Cómo qué programas? Sí, por ejemplo, ahora tenemos en el Canal 2 que tenemos como esos programas armados. En el 2 tenemos a Amor Amor, que gracias a Dios fue censurado. En el 4 tenemos a Esto es Guerra, que dicho sea de paso, en algún momento fue multado por mostrar imágenes obscenas. Y en el Canal 9 tenemos a Combate, que también es muy controversial, ya que muchos de sus participantes se ven afectados por lo que en realidad el gerente del canal quiere mostrar para ganar un poco de rating. O sea, tratan de manipular a los protagonistas de estos programas para que
para que llamen la atención de los televidentes, por decirlo. Sí, exactamente, porque la industria de la televisión está basada a base de publicidad y de rating. Claro, genera más rating, ¿no? Además, tenemos un caso trágico y lamentable en el que, menos mal, fue cerrado el programa. El programa de El Valor de la Verdad, que Sí, recuerdo bien. era conducido por el controversial periodista Beto Ortiz, en la cual la primera participante fue y prácticamente a mantel abierto dijo todas las cosas íntimas que tenía y privadas con su pareja, familiares, asuntos familiares, laborales, amorosos y todo. Y a la semana siguiente nos enteramos la lamentable noticia de que había sido asesinada por su actual pareja, debido a que habían llegado a un acuerdo al finalizar el programa y a repartirse el dinero, pero pasado el tiempo no se repartieron nada. En conclusión, ¿estás de acuerdo o estás en desacuerdo con la televisión basura? A ver, es de acuerdo a qué punto de vista lo es. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo con esos programas, esos realities que se presentan en la televisión peruana, que se muestren a los niños y o adolescentes de hoy en día, ¿no? Porque esos programas muestran a veces muchas cosas obscenas, a veces pasa a ser a un toque vulgar, y por eso creo que eso atrofia más aún el cerebro de los niños y adolescentes. Pero por otro lado, estoy completamente de acuerdo en que se muestren esos programas, porque así de alguna u otra manera las amas de casa o Claro. los padres de familia que vuelven de trabajar se sienten un rato, conversen, se relajen, liberen un poco de tensión viendo esos programas. Creo que en cuanto al manejo de los niños, se debería manejar un horario prudente, no que vean todo el programa, sino una fracción del programa, para liberar tanta tensión, porque dicho sea de paso, los niños también tienen algún tipo de estrés y sería recomendable que se desestresen viendo este programa. Pero cerrando todo eso, yo te pregunto a ti, ¿tú estás de acuerdo con eso? O sea, con la misma televisión, o sea, con los mismos programas que estaba dando, ¿tú estás de acuerdo? Sí, pero no a la vez, porque, o ¿Cómo sea, que no? siento que se le da mucha importancia al programa, porque, o sea, el programa, digamos, da hoy por la tarde, que tiene 2 o 3 horas de duración, creo. Pero ya no debería pasar a más, o sea, me refiero a que ya no debería pasar al día siguiente y que en la mañana se muestren de nuevo los programas. O sea, que sea una noticia al día siguiente, por Claro, o ejemplo. sea, porque eso es lo que pasa hoy. Al día siguiente se muestran el amor, el desamor, que se golpeó, que se cayó, que le puso los cuernos y todo eso. Y creo que Eso no nos importa, ¿no? eso no nos importa y no ayuda, no nos ayuda como sociedad. Y en esa parte creo que nosotros los televidentes le damos mucha importancia a esos realities. Y creo que por esa parte yo estoy un poco en desacuerdo. O sea, tú dices que si el reality dura 2 horas, ya que se quede ahí, que se quede en sus 2 horas y que no sean noticias el día siguiente. Claro, Porque, claro, ¿no? La noticia tiene que abarcar su... porque hay muchas otras cosas acá que pasan en nuestro territorio que son de más importancia, como por ejemplo los desastres naturales que han pasado en las provincias del sur, lo que está pasando en Puno. ¿Y por qué no mostrar ahora las propuestas de los Claro. candidatos ahora que ya estamos en toda esta franja electoral? Y creo que eso es un poco más productivo que volver a mostrar los amores y desamores de los personajes de estos realities. Claro, tiene mucha razón. Bueno, Brian, gracias por esta entrevista. Muchas No te gracias. preocupes.